el poder corrompe al hombre y es el hombre el que usa el poder. ¿De dónde viene la palabra integridad? ¿Viene del latín? Integer. Nosotros podemos pensar en las formas más abstractas de corrupción, por ejemplo, la apropiación del poder público para fines privados. Tenemos, por ejemplo, intercambio de favores entre empresarios y políticos. El fenómeno de la corrupción está determinado por una gran cantidad de actores involucrados. Las leyes de responsabilidades distinguen las faltas que pueden cometer los servidores públicos